Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero de fumar la distancia en un cigarro, pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo: la tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a tu programa Contrapunto. El día de hoy, lunes, pues hemos decidido hacer un programa dedicado a una famosa escritora, por supuesto, de ciencia ficción, también de fantasía, que ha abordado una perspectiva política en cuanto al género, una perspectiva crítica también a ciertos paradigmas hegemónicos, digamos, en el pensamiento. Y para eso el día de hoy, pues, hemos invitado a Paz Torreblanca, quien es una conocedora de la obra de Úrsula K. Le Guin, que es la escritora de quien nos referíamos hace un momento, quien nos va a hablar un poquito acerca de la vida, ¿no? Y por supuesto también de la obra de Úrsula K. Le Guin, haciendo énfasis también en el club de lectura o en unos clubs de lectura que se están llevando a cabo acá en la capital del Ecuador. Gracias por acompañarnos, queremos traer la bienvenida a Paz, desde Chilena. Gracias por acompañarnos, Paz, ¿cómo estás? Bien, ¿me acerco o no? Sí, bien, gracias por la invitación y el espacio para hablar de Úrsula. ¿Estás un poquito nerviosa? Sí. Sí. Me comentabas que te aceptaron en Flacso, vas a estudiar acá próximamente. Sí, voy a estudiar la maestría en Sociología, y así que estoy súper contenta de estar aquí también en la radio. Qué bacán, entonces vas a estar por este campus universitario muy pronto. Sí. Entonces, bueno, acá te comento, se olvida un poquito la literatura a ratos y se pasa más a un plano de lectura más académica. Quería preguntarte, ¿hace cuántos años llegas de Chile? Bueno, como les comentaba Fernando, yo soy chilena y llegué hace 3 años acá a Ecuador. Me vine buscando un lugar nuevo para vivir. Y bueno, llegué acá hace 3 años con mi compañero y en realidad nos ha ido súper bien acá. A mí me gusta full, estoy súper contenta, me gusta mucho Quito, me gusta Ecuador, me gusta mucho la gente de acá. Y siento que en realidad hemos sido súper bien acogidos, nos hemos adecuado bien al espacio, nos gusta harto, así que sí, yo estoy súper contenta acá. Y ambos, ¿no? Tu pareja y tú están como muy vinculados con el trabajo en la literatura, en los libros, ¿no? Claro, o sea, yo en particular estudié literatura, soy profe de literatura, y mi compa tiene una librería acá en Quito, la Librería Cosmonauta. La conocemos, ya sí. Lo vamos a saludar. Y en realidad ha sido súper bonito también como poder generar el vínculo entre los clubes de lectura o espacios para juntarse a hablar de libros en un espacio definido como es una librería. Entonces sí creo que se ha dado como un espacio súper bonito para empezar a generar otros lectores, empezar a compartir con otra gente que lee en un espacio que es una librería. Y además me parece que es un poco temática, ¿no? Porque el nombre de la librería, que es Librería Cosmonauta, además del nombre, pues entiendo que los últimos talleres que han hecho ha sido especialmente literatura de ciencia ficción, de terror, de fantasía, sí, ¿no? Bueno, la verdad es que, claro, en la librería también está funcionando Las Babas del Diablo, que es un club de pensamiento crítico que tienen 2 amigos, y ellos habían propuesto este año hacer durante todo el año, 1 vez al mes, un club de ciencia ficción. Y un poco dentro de ese club anual, digamos, yo traté de enmarcar el primer taller que hicimos sobre Úrsula, y bueno, después ya agarró como fuerza propia y siguió funcionando como paralelamente, digamos. Pero claro, o sea, como que confluyó en que Las Babas del Diablo habían propuesto hacer todo el año ciencia ficción, y yo me sumé con este taller de la Úrsula, que ahí les voy a contar un poquito más después de qué se trata. Un taller muy interesante que, bueno, por la envergadura mismo de la obra y la experiencia narrativa de Úrsula, pues ha cobrado, como tú dices, su vida propia, ¿no? Como nos comentabas, tú haces todas estas actividades son autogestionadas, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte, ¿cuándo nace tu interés por la literatura? Bueno, la verdad es que a mí me gusta leer desde muy pequeña, gracias a mi mamá, que aprovecho de mandarle un saludo. Sí, yo desde muy chiquita leía, sobre todo, bueno, los libros que se leen en Chile, así como en la infancia, que es Papelucho, como de ese estilo. También como los cuentos tradicionales, o sea, como del folclore chileno. Y de ahí un poco como que fui leyendo todo lo que caía en mis manos, así como que sí leí full Agatha Christie, así que a mi mamá le gustaba harto. Y ya en la adolescencia como que fui definiendo mucho más lo que me gustaba, lo que no me gustaba, pero en general siempre fui muy buena lectora. Y luego cuando entré a la universidad ya decidí estudiar literatura. Y en general, claro, sigo o trato de ser una buena lectora, porque igual cuesta, creo yo, o sea, como que de repente hay que darse mucho tiempo, y siento también que uno con el tiempo, con los años, va necesitando como leer mucho más pausadamente, o sea, así como sentarse a leer, como investigar mucho más, profundizar, y al menos este año ha sido súper rico en esa experiencia, porque por ejemplo, al hacer un club de lectura, lo que uno hace es como sentarse a investigar el libro y hay que leerlo como súper en profundidad, hay que darle mucho tiempo, porque también uno, en este caso yo que soy la organizadora de este club, trato de dar como directrices para poder guiar el taller, o sea, no, que no sea tan solo yo hablando de la autora o hablando del libro, sino dar como puntas para que los demás compañeros y compañeras también puedan expresar lo que sintieron al leer o lo que piensan al respecto. Entonces sí creo que es un trabajo que necesita tiempo, que necesita profundidad, y en ese sentido este año ha sido súper interesante, así como investigar harto a Úrsula y su obra. Tú hablas acerca de ser una buena lectora. Me llama la atención esto para nuestros amigos y nuestras amigas oyentes de Contrapunto, porque yo sé que todos son buenas y buenos lectores. Entonces, sí. ¿Cuáles son las características o cómo definirías tú qué es un buen lector, una buena lectora? ¿Qué debería tener? No sé. Bueno, yo creo que uno tiene derecho en verdad a leer como quiera, cuando quiera. Pero sí creo que es importante, si uno como que le gusta harto leer, tratar de encontrar como formas propias de lectura, o sea, como formas propias de relacionarse con los libros, formas propias de leer esos libros. Yo creo que eso es súper importante para toda la gente en general. A lo mejor alguien puede leer como solo por entretención o cuando va en el bus, así como que hay muchas formas de ser un lector. En eso sí concuerdo. Pero creo que, por ejemplo, nosotros, alguna gente, digamos, que nos dedicamos a trabajar o con mediación lectora o con clubes de lectura, vamos definiendo ciertas formas de leer que son propias igual. O sea, yo creo que a toda la gente, la literatura en este caso, le toca de forma súper singular, súper íntima. Y también es rico como cuando esa intimidad se genera en lo social. Entonces como que se va haciendo algo súper bonito. No sé, yo creo que claro, no hay como buenos y malos lectores, solo hay lectores. Pero sí aquellos que de repente tratamos como de generar a lo mejor con otras personas una lectura, sí necesitamos como tener estrategias propias para hacer eso y que sea significativo para el otro también. Sí, qué interesante. Me gusta mucho esa parte de que hay que no importa en qué momento se lea ni cómo se lea, ¿no? Al fin y al cabo, pues, todo es lectura, ¿no? Entonces, sí, claro. Yo mismo me confieso un lector de bus, no hay nada más bacán pues, que ir leyendo en el bus público, de alguna manera. ¿Y cómo llegas a la literatura de fantasía? ¿O cómo llegas a Úrsula en concreto? Sí, bueno, en particular quisiera como hablar de cómo llego a Úrsula, porque, bueno, la Úrsula es una escritora de fantasía y de ciencia ficción. Entonces, yo llego a ella más por la ciencia ficción. Como te comentaba, este año, dentro de esta idea de hacer varios clubes de lectura en el año sobre ciencia ficción, yo había empezado a leer algunas cosas, pero lo que me enganchó a mí fueron los ensayos, que justo este año, bueno, Úrsula murió en enero de este año, ya era muy, muy viejita, y la editorial española Círculo de Tiza sacó, como 2 semanas antes de que ella muriera, una recopilación de ensayos y de conferencias que se llama Contar es escuchar. Entonces, como yo ya la conocía un poco, me interesó este libro, me lo compré, y ahí empecé a leer los ensayos y ya me enamoré, así. O sea, Sí, me encantó. Bueno, a mí me gusta mucho leer ensayos en general, pero estos me parecieron así de una lucidez tremenda. O sea, una mujer ya... Son sus últimos ensayos, digamos, como ya desde la vejez. Pero una mujer así profundamente inteligente, lúcida, súper adelantada a su tiempo. O sea, así muy, muy bacán. Y a partir de ahí, como de la lectura de los ensayos, me metí en las novelas. Y claro, y lo primero que hago es como leer la ciencia ficción, que es como lo que me interesa más, creo yo, que la fantasía. Antes de profundizar en sí. Úrsula, ¿no? ¿Y qué otros autores, de qué otras obras te gustan de ciencia ficción? La verdad es que no he leído tanto, he leído como las clásicas así de Philip K. Dick, bueno, Ray Bradbury cuando más chiquita sí lo leí full, así me gustaba harto. La verdad es que no he leído tanta ciencia ficción, yo creo que como que con Úrsula sí me metí como harto, pero de los otros autores como lo que te digo más bien clásicos. ¿Sí? ¿Y cuáles fueron estas novelas que leíste después de Úrsula? Bueno, la primera que leí fue La mano izquierda de la oscuridad, oh, yeah. Que es una de sus novelas de ciencia ficción más importantes, digamos. Si quieres ya ahí como que hablo de la... Sí, 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 vamos a hablar entonces un poquito más bien de, la, de las obras de sí, Úrsula, sí. ¿No? Bueno, si quieren igual les cuento un poco como de su biografía para que sepan un poquito antes. Sí, más bien nos situamos un poquito, sí. Sí, bueno, como les comentaba, Úrsula Le Guin es una escritora estadounidense que nace en 1929 y es hija de un antropólogo alemán y de una escritora. Entonces esto es súper interesante porque mucha de la obra de Úrsula está marcada como por este padre antropólogo, etnólogo, y eso es súper interesante porque, bueno, como les voy a contar más adelante, eso está muy, muy, muy marcado en su obra. Y afortunadamente de niña tiene acceso a mucha leyenda, a mucho mito. También su papá trabajaba como en la frontera mexicana con algunos indios mexicanos. Entonces ella tiene como acceso a muchas personas muy interesantes que ella como que va a recordar con mucho cariño a lo largo de su obra y de su vida. Y bueno, después ella estudia así, literatura medieval y comienza a escribir desde muy pequeña y como les comentaba tiene una de estas obras que es La mano izquierda de la oscuridad, que es una obra con la que gana el premio Hugo y el Nebula, que son como uno de los premios más importantes de la ciencia ficción. La mano izquierda me parece que es como de aquí, por aquí tenía las fechas, del 69, y es una novela súper interesante porque, bueno, antes de entrar en esa novela, les cuento que Úrsula, como decía Fernando, escribe fantasía y también escribe ciencia ficción. Entonces tiene como dos grandes ciclos, que es el ciclo de Terramar, que es de fantasía, es como así de magia. Es el que yo más conozco. Ya. Sí, 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 porque, sí. Bueno, yo he leído un poco ciencia ficción y fantasía, sí. Ambas cosas igual clásicos, ¿no? Pero sí. Un poco de mi formación lectora, yo leí mucho a Harry Potter, claro. ¿No? De J.K. Rowling, sí, entonces. Yo también. Bueno, ¿no? Entonces sí. Siempre se comenta que la primera o una de las primeras escuelas de magia antes de claro. Hogwarts y todo sí, eso sí, estuvo en un mago de Terramar, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, eso es súper interesante igual porque, bueno, uno después leyendo a Úrsula se da cuenta de que la ciencia ficción y la fantasía le deben mucho. O sea, sí hay mucha referencia, por ejemplo, en Harry Potter, a lo que es el ciclo de Terramar. O sea, como esta idea del mago que va a una escuela, que como que lucha contra sí mismo un poco. Pero sí la diferencia yo creo que tiene que ver como en la profundidad respecto a que, claro, en Harry Potter también está como la lucha entre el bien y el mal siempre, pero la Úrsula tiene una cosa súper interesante que, bueno, digamos, los críticos dicen que es parte de su taoísmo, porque ella se definía a sí misma como taoísta, y que es que no plantea como estas luchas entre el bien y el mal, sino que siempre plantea como que existe esta dualidad entre bien y mal en los seres humanos, pero a lo que ella aspira es a llegar como a un equilibrio. Entonces, no es como que el bueno vence al malo finalmente, y yo creo que en eso como que se aleja de esta idea como o de Harry Potter o del Señor de los Anillos. Que son un poco más comerciales de alguna manera, claro, también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, también como esta idea media cristiana, media maniquea, de que el bien vence al mal. Occidental finalmente, también. Muy occidental. En cambio, ella sí tiene mucho de esto oriental del taoísmo, como de aspirar a un equilibrio. Entonces, en todas sus novelas esto se ve tanto en la forma como en el fondo. Wow. Y ella lo que plantea es como que, claro, en el ser humano convive el bien, convive el mal, o sea, siempre está esta idea de la sombra. O sea, es súper bonita esa imagen como, y en Terramar igual aparece, así como la idea de la sombra con la que uno vive, pero que es parte de uno. Entonces, como lo que ella plantea más que nada es como llegar a un equilibrio o a un punto de encuentro al final. Sí. Que sería encuentro y desencuentro, un poco claro, recordando como a Hermann Hesse, que también tiene una perspectiva en DM, en Siddhartha, en el lobo estepario, donde la sobra, el arquetipo de la sobra, de jungiano, ¿no? Desde Jung, porque Hermann Hesse y Jung eran como muy amigos, cobra mucha importancia. Pero volvamos más bien a Úrsula, nos comentabas del ciclo de ciencia ficción. Sí, o sea, como les decía, está este ciclo de fantasía, que es Terramar, y aparte está un ciclo de ciencia ficción que se llama Ecumen, el ciclo de Jaín o de Ecumen. Y se supone que el Ecumen es como una asociación de planetas, ya todos han, como que la Tierra es uno de estos planetas, pero hay un montón más, y el Ecumen es como el organismo encargado de, no de regularlos, sino un poco como de agrupar, de coordinarlos, diría yo. Esa es como la palabra. Entonces aquí en varias de sus novelas aparecen estos planetas en distintas situaciones, y bueno, y ahí está una de sus novelas, que es una de las que hemos leído este año en el club, que se llama La mano izquierda de la oscuridad, que como les decía fue escrita en el 79, me parece, y es una novela súper extraña, en verdad, porque en esta novela los personajes no tienen, son asexuados, o sea, no tienen sexo, o sea, son hermafroditas, en verdad. ¿Ya? O sea, no tienen como una sexualidad definida, pero una vez al mes pasan por un ciclo que se llama Kemer, que es una especie de celo, o sea, como en los animales sería una especie de celo, y en ese momento o se vuelven hombres o se vuelven mujeres, indistintamente, o sea, no depende de nada, es como aleatorio. Entonces sí es súper interesante, porque en verdad uno lee el libro y cuando fue escrito ella, bueno, decía que en realidad en esa época no existía así como los pronombres neutros ni nada, entonces en el libro sí aparece todo el rato como él, pero es un personaje que no es ni hombre ni mujer. Entonces, bueno, ahí uno ya entra como, qué raro, porque, o sea, cómo uno se plantea frente a un ser que no tiene como un género definido. Entonces piensa que esto igual es como los años 70. Claro, claro. Entonces sí es como, tal vez ahora es una discusión que está mucho más fresca. Claro, desde la academia inclusive, sí, está absolutamente en todo lado esa discusión, pero como tú dices, en los 70, pues... Claro, entonces de hecho es como súper rupturista esta novela, y es súper extraña, o sea, como que uno la empieza a leer y no sabe como qué está leyendo realmente, y claro, como te decía, siempre en sus libros está presente este contrapunto, así como la dualidad. Entonces en este libro en particular son como dos diarios de vida, y uno es como de un investigador que viene desde otro planeta y sí es un hombre, o sea, así como un hombre completo. Y por otro lado están los habitantes de esta tierra que sí son seres andróginos. Entonces es súper bonito, porque en realidad el cuestionamiento de Úrsula, al menos en ese libro, era cómo, ¿qué pasa si sacamos el género? O sea, como qué pasa si sacamos el sexo, porque claro, igual ella ahí plantea un montón de conflictos respecto al sexo. ¿Puedes recordarnos alguno? Sí, o sea, por ejemplo, ella, una de las cosas que dice en el libro es que, por ejemplo, estas sociedades son incapaces de hacer guerra, porque en el fondo dice así como que la guerra es un sustituto, como, o sea, que la guerra está súper ligada a lo sexual, como a un dominio, al poder. También en este libro como que enfila mucho lo que es como el perfil de lo masculino, o sea, como lo masculino ligado a la guerra, a la violencia, al poder, al ejercicio del poder, claro. Versus lo femenino, que es como la representación del cuidado, de lo maternal. Entonces, claro, estos personajes en sí mismos no tienen ninguna de esas características, pero sí como que las adoptan un poco en estos ciclos de celo que tienen, en que se transforman o en hombre o en mujer. Entonces sí es súper interesante como el cuestionamiento que ella hace de temas que ahora están así como súper en boga, o sea, como los roles de género, como el ejercicio del poder. O sea, yo creo que sí ella tiene, a pesar de que en ese tiempo a lo mejor ella no se definía como feminista, Sí creo que la importancia que tiene es que hace un cuestionamiento de lo femenino y del rol de lo femenino en una sociedad. O sea, si ella plantea así como, si no hay mujeres, ¿qué pasa? O sea, ¿qué rol cumple una mujer en una sociedad? Y, por ejemplo, ¿por qué se vincula lo masculino con el poder, con la violencia? O sea, como que ese tipo de cosas que ahora ya están como mucho más investigadas, estudiadas, en esa época todavía estaban como recién comenzando. Y ella, como te digo, así súper lúcida, súper adelantada, ya las plantea. Entonces sí es súper interesante, un libro muy, muy bonito y muy interesante. Y donde también aparece mucho esto de la antropología. O sea, como te decía, ella lo que hace es plantear culturas enteras, nuevas. Eso es muy bonito. Y también en sus libros tiene como partes en que son los mitos de este planeta o las leyendas, y obviamente súper, como mito súper taoísta, así como súper oriental. Entonces sí es súper bonito. Así. Entonces, qué interesante. Entonces, ¿tú crees que queda muy bien esta categoría que le han dado a ella como de...? Porque tú buscas de información, ¿no? Y sí. Así como en internet o en cualquier lado. Y la categoría que los críticos, los estudiosos, pues le han dado a Úrsula es como de escritura feminista de ciencia ficción. Entonces, ¿tú crees que esté bien el título de feminismo para hablar de esta obra de ella? Mira, yo creo que hay dos cosas. Me parece que ella hacia el final de su vida sí se asumía como feminista. Que también, o sea, está súper bien, así como que... Y ella lo planteaba desde un punto de vista, desde que ella decía que sus primeras obras ella las escribía imitando a un hombre. O sea, siempre como esta necesidad de imitar la escritura masculina, porque también, o sea, hay un contexto donde la ciencia ficción es súper masculina, por supuesto, así como... Por supuesto. Entonces también ella como para entrar plantea eso, o sea, así como mundos que son de repente de protagonistas hombres, un poco masculinos, pero como que les da la vuelta. Entonces en ese sentido, claro, ella en sus últimos años sí dice, sí, yo soy feminista, y de hecho sus últimos libros ya los empieza como a escribir desde una óptica mucho más femenina, diría yo. Pero que también están vinculados como, y ella lo dice, así como que ahora ella escribe desde los que no tienen el poder. O sea, así como las mujeres, los niños, los ancianos, los desplazados. Sí, ella tiene algo muy rico con la frontera también, o sea, como el otro lado de la frontera. Y por otro lado, bueno, eso, así como ella asumiéndose como feminista, yo creo que sí, o sea, toda la razón. Y también es súper interesante como artículos que tiene sobre la búsqueda de la escritura femenina, o sea, como en tanto así como yo, como mujer, soy escritora y esto es lo que planteo. O sea, que de pronto es algo que se viene desde Virginia Woolf buscando, sí, ¿no? Sí. Ajá. O sea, de hecho ella en algunas entrevistas como que plantea eso, así, leer Virginia Woolf. Ella, por ejemplo, tradujo poemas de Gabriela Mistral, tradujo algunas escritoras de ciencia ficción argentina. O sea, sí tuvo como mucha vinculación con otras mujeres. Y eso también es súper rico, pero yo creo que también tiene que ver con ya un tiempo de donde a lo mejor cuando ella era anciana ya estaba mucho más en boga el feminismo, como que se pensaba mucho más. Entonces también para ella fue enriquecer su obra. Y claro, como te digo, o sea, como que en ese sentido sí me parece que sí ella es feminista, porque obviamente ella misma lo dijo en algún momento. Y por otro lado, creo que en sus obras, más que un feminismo propiamente, lo que hay es una suerte de análisis de lo femenino o del rol de la mujer en una sociedad, porque sí, sus libros tienen como una vinculación con temas que son, digamos, como históricamente o socialmente femeninos, o sea, como lo que te decía del cuidado, como la ecología, el tema de los hijos, de la sexualidad, o de cuestionar el poder. Y yo creo que sobre todo lo interesante es que en sus obras... como que se opone a esta ciencia ficción masculina que es súper hegemónica, así como súper del soldado que llega a otro planeta y lo conquista y lo coloniza, y es como súper violento todo. En cambio, ella sí plantea como encuentros con otros mundos que son como más desde la ternura, como más desde la conciliación, desde la comunicación. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creo que tiene un tema como con lo femenino o como con lo que socialmente, se entiende, construido, ¿no? Claro, claro. Pero también que lo cuestiona, lo derriba, o sea, sí es como bien interesante, porque tampoco es que el personaje sea una mujer y se plantee como feministas, sino que nos da pautas como de cuestionar ciertas cosas que podemos entender como femenino, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, yo creo que en ese sentido es como... ¿Puede ser un pie para el feminismo? Yo creo que sí, pero no necesariamente como feminista porque sí, digamos. Uh-huh. O sea, como también en cierto sentido como un análisis de alguna manera antropológico, ¿no? Porque me imagino que ella debe haber conocido la obra de Margaret Mead de alguna manera, ¿no? Que quien es quien propone o quien hace algunos análisis, pioneros en esta cuestión de que las asignaciones de los roles de género pues son socialmente construidos, culturalmente construidos y no asignados por la biología, que es un poco... me imagino que es la discusión en la que está también Úrsula, ¿no? Sí. Y después, ¿cuál es la otra novela que han abordado en los ciclos? Ya, bueno, en estos momentos, de hecho, estamos teniendo el tercer club de este año, que es de la novela que se llama Los Desposeídos, uh-huh. Que es una novela de corte anarquista, digamos. Es súper interesante, claro, porque es una novela en la cual hay dos mundos que son como hermanos, pero en los cuales en uno hay una, se vive una utopía anarquista y en el otro es como un capitalismo. ¿Sí? De hecho, el mundo capitalista le llaman como un sistema de propietariado. Yeah. Pero es lo más parecido a nuestro mundo, digamos. ¿Sí? En cambio, en este otro planeta que es anarquista, que se llama Anarres, viven con muy poco porque tienen un planeta así como súper seco, no les crece nada, pero tienen como un sistema de comunidades, es todo horizontal, no tienen estado, eso es como lo más representativo igual, no tienen estado y entonces también en esta novela es como un contrapunto entre estos dos planetas, o sea, como a partir de un personaje. Y es súper interesante porque ahí ella plantea así como la novela de ciencia ficción en la cual ella se pregunta así cómo sería vivir en el anarquismo, o sea, así como ¿es posible? ¿No es posible? ¿Cómo es vivir sin Estado? Y claro, un montón de otras cosas que ella más que nada vinculaba como un anarquismo taoísta, que ella lo llama así, pacifista y bueno, sí, es bien interesante. Nosotros estamos leyendo ese libro en estos momentos. Comenzamos hace poco, pero bueno, igual es súper rico porque hemos hecho un grupo que ha seguido como todos los clubes y está chévere. ¿Y cómo funciona el club de lectura? Explícanos un poquito ahora que hemos abordado la lectura que están haciendo actualmente. Sí. Bueno, los clubes de lectura son abiertos. Yo lo que hago es publicitarlos así como por Facebook, que es como la herramienta que tenemos a mano. Los hacemos en la librería Cosmonauta y claro, cuando comenzamos... Mariana de Jesús y Diego de Uteras, la librería Cosmonauta. Y cuando empezamos un club lo que hacemos es, bueno, invitar a cualquier persona, o sea, sí son como bien abiertos. Generalmente el primer encuentro es como un poco la contextualización, si viene gente nueva, así como contextualizar, leemos algún fragmento de algún ensayo o algún cuento. Y de ahí lo que hacemos en el caso de si es novela, como que hacemos una división de lo que vamos a leer para las próximas semanas. Y ya en la próxima sesión como que empezamos con el libro, sí. Y en general, claro, como te decía, este ya es el tercer club que hacemos este año. O sea, lo que hicimos primero fue un club de cuentos y de ensayo, que estuvo así bien chévere. ¿Y cuánta gente asiste más o menos? Ahora estamos 6, me parece. Sí, uh-huh. sí. Que son como los que hemos seguido los 3 clubes. Que ahí les aprovecho de mandar un saludo. Y claro, o sea, como que el primero fue de cuentos y ensayo, que sí estaba como, creo yo, un poco más relajado en el sentido que son como textos más cortos. Y ya después en el segundo mes hicimos La mano izquierda de la oscuridad, uh-huh. y ahí ya empezamos como novela, sí requiere como un poco más de meterse, pero en verdad yo siento que sería súper chévere así como si la gente quisiera unirse, o sea, como que sí estaba bacana. Así es que ya saben, a los fanáticos, fanáticas de la literatura de ciencia ficción, de fantasía, del anarquismo, ¿no? También del feminismo, pues tenemos en Úrsula de Le Guin una escritora que pone en disputa todas estas categorías, pues desde una perspectiva, como nos decía Paz, desde Los Desposeídos, justamente como es el título de la novela, desde los vencidos, desde subalterno. Y aprovecho este espacio para mandarle un saludo a una de mis compañeras de la maestría de antropología, porque yo sé que es muy fanática de Úrsula Le Guin. Hemos hablado mucho, siempre me recomienda esta autora desde el primer módulo. Recuerdo que Nati Bonilla, un saludo para Nati, que yo sé que le gusta muchísimo la obra de Úrsula Le Guin. Ella le gusta mucho la literatura, entonces también una invitación pues para que puedas compartir en este club de lectura, en la librería Cosmonauta. Estoy seguro que este encuentro va a ser productivo tanto para ti como para el club de lectura. Sí. Invitación personal. Eso. Quería seguir abordando un poquito algunos, digamos, de los nexos de la obra de Úrsula, y quería recordar o recoger unas palabras que decía hace un momento, en que de alguna manera Úrsula se convierte o se erige como un estandarte o una de las figuras más importantes o un cimiento, si cabe el término, de lo que ha sido la literatura de ciencia ficción y de fantasía del último siglo, ¿no? De alguna manera, como, ¿a qué crees que se debe esta importancia o esta envergadura de su obra? Eso una, y después otra pregunta sería, ¿y por qué, pese a eso, no es tan conocida acá en el país? Bueno, mira, yo en realidad creo que más allá de que, por ejemplo, es una mujer escribiendo ciencia ficción, yo creo que sí, ella es una escritora muy buena. O sea, realmente es una narradora excelente. Como te decía, así tanto como forma y fondo, ella es tremenda. O sea, más allá de los temas que aborda, que son súper interesantes, su narrativa es súper bonita, súper buena. Y yo creo que eso sí la ha hecho como obtener un puesto, digamos, dentro de los maestros de la ciencia ficción. Otra cosa muy importante es que ella tiene una producción súper vasta. O sea, ella tiene un montón de novelas, un montón de colecciones de cuentos, hizo traducciones de muchos poemas, como te decía, de algunos de Gabriela Mistral. Ella también tradujo el Tao Te Ching desde el chino al inglés. Y, o sea, sí es como una persona súper versátil y a la vez súper prolífica. Entonces, sí, yo creo que eso ha hecho que en el fondo la gente como que la considere mucho. Y como también comentábamos antes, hay mucho de la ciencia ficción y la fantasía actual que le debe un montón. O sea, ya no solo Harry Potter, sino también, por ejemplo, en este libro La mano izquierda de la oscuridad, que ocurre en un mundo que es como de nieve completamente, que está pasando como por una era glacial. Como que uno ve mucho de Juego de Tronos también. O sea, sí hay como mucha, no sé, digamos, préstamos. Y también hay otro libro de la Úrsula que se llama, que tiene un título que a mí me encanta, que se llama El nombre del mundo es bosque. Y este libro es como de un corte más ecologista, y en realidad es como la trama de Avatar. O sea, como que no sé si han visto Avatar. Una película. ¿Avatar la película? La película, claro. No la serie de anime. No, la película. La serie, la otra es la serie de Nick, ¿no? Como claro, animación parecida a la japonesa. Sí, claro. No, pero esta es la película gringa, así como de Hollywood. De los seres azules. Sí, esto. Sí. O sea, el libro de la Úrsula es eso. Pero obviamente ellos lo hicieron así súper Hollywood y como estos tipos súper violentos. Pero en el fondo lo que ella plantea es como el cuestionamiento de la protección de como el mundo, hasta qué punto uno como que defiende, porque sí, este es como un mundo más pacifista. Uh-huh. Entonces, o sea, uno se va, cuando la va leyendo te vas dando cuenta de que la influencia es completa, así. O sea, en muchas cosas se han tomado de ella, de sus temas. Y creo que en realidad ha sido porque aborda temas que son súper importantes. Y creo que también lo grande que tiene Úrsula es que nos permite, o sea, a mí yo siento que me genera esperanza. O sea, sí creo que es una autora muy como de la esperanza, de la construcción de algo nuevo, de no solamente pensar como la crisis o lo terrible del capitalismo como en términos de ya se acabó, nos morimos. Sino como en términos de cómo construimos una ética distinta, cómo construimos a partir de la imaginación otros mundos, otras formas de relacionarnos, y creo que al final eso es como lo más interesante que tiene la Úrsula, y que yo creo también que la separa un poco de la ciencia ficción clásica. O sea, que claro, la ciencia ficción clásica así como súper masculinizada, muy del enfrentamiento, en cambio la Úrsula es como más de la proposición. O sea, cómo yo, que puedo ver una cultura distinta, que puedo conocer a un otro, desde el amor, desde la ternura, desde como el anarquismo, desde la relación horizontal, cómo yo como lector me siento interpelado para crear algo semejante. O sea, sí, yo creo que en ese sentido súper rico, y por eso también tiene tanta buena recepción. No, pues qué interesante, porque pienso en Isaac Asimov, por ejemplo, y todo su ciclo de Trantor, ¿no? de la fundación y todo eso, ¿no? Y cómo tú terminas de leer Asimov y te quedas desesperanzado, claro, ¿no? Porque sabes que, o sea, porque la perspectiva es que, bueno, podemos avanzar tecnológicamente, científicamente, pero los seres humanos vamos a seguir siendo igual de egoístas, miserables y violentos, ¿no? Que es justamente esta idea patriarcal de la ciencia ficción, que igual Asimov ganó el Hugo, que también lo ganó Úrsula K. Le Guin, ¿no? Pero qué interesante, pues, esta contraposición a una ciencia ficción de la esperanza, ¿no? Pues. Si me recordaste otra compañera, vamos a saludar a otra compañera, la Sara Nieto, que habla siempre de la antropología de la esperanza, una categoría que está trabajando. Sí. Y así es que dicen que cuando no tengas deseos de vivir, pues hay que leer a Borges. Entonces, así mismo, cuando se pierde un poquito la esperanza, pues hay que leer a Úrsula Le Guin. ¿Y por qué? Era buena lectora de Borges. Ah, era buena lectora de Borges, sí. Hay que decir. Bueno, es que la fantasía le debe mucho a Borges también. Claro, sí. Y de alguna forma Borges decía, me encanta esa frase de Borges que decía que otros se orgullezcan o que otros se envanezcan de lo que han escrito, ¿no? Yo me orgullezco de lo que he leído, ¿no? Como la importancia de la lectura antes de la escritura. Sí. Y, o sea, bueno, perdón, como acotación a eso, claro, es que claro, es súper interesante porque como la Úrsula tiene este bagaje que es muy del oral, o sea, como de la transmisión de una cultura, entonces ella en muchos de sus libros está muy presente eso, o sea, como la oralidad, que también es construcción, y yo creo que es como una forma de volver horizontal la palabra, porque en general en las sociedades que vivimos, digamos, la palabra le pertenece como a un grupo social, generalmente hay gente que no accede a la palabra, ni a escribirla, ni a leer, ni a escuchar, ni a que le lean, como también, ni a ser escuchado. No, claro, o sea, sí. Entonces, y también como muy ligado a la mujer, como decir, la mujer no habla, la mujer tiene el espacio del silencio. En cambio, ella como tiene muy presente esto de la oralidad, también, claro, es muy importante para ella como la lectura, o sea, cómo llega la lectura a la gente, de la importancia de las bibliotecas, por ejemplo, habla ella en algunos de sus ensayos, en la importancia de leer en voz alta, o sea, sí tiene son temas borgianos también, de alguna manera, y antropológicos también. Sí, es que sí, yo la recomiendo así como a los antropólogos. Es que, antropólogas, antropólogos. Es que sí tiene unas cosas hermosas, así como que... Realmente, sobre todo en sus ensayos, yo creo que... Bueno, en las novelas igual, o sea, como que uno lee las novelas desde la literatura, obviamente, pero también le puede sacar como el jugo desde un sentido sociológico o antropológico muy, muy rico, pero también sus ensayos donde ella ya plantea así como en términos específicos temas que sí son súper de la antropología o de la literatura oral... sí está, o sea, como que abarca un montón de temas muy interesantes. Y de pronto es una relación que la literatura siempre ha explorado, o sea, ahora no se me ocurren otras mujeres, pero por ejemplo Miguel Ángel Asturias también fue etnólogo, premio Nobel, y todo el tiempo escribió desde el vencido, ¿no? Poniendo en tensión lo maya, o por ejemplo se me va el nombre. Arguedas también. Arguedas, ¿no? Justo estaba pensando en Arguedas, en Los Ríos Profundos. Sí, él estaba pensando, se me fue el nombre, de José María Arguedas. Y es como también igual esas perspectivas críticas. Y quería preguntarte, ¿por qué a pesar de ser tan conocida, de una obra tan prolífica, tan vasta, ¿por qué aún en Ecuador es un poco desconocida? O sea, tú preguntas buenos lectores, buenos en el sentido de que han leído mucho, ¿no? Lectores, buenas lectoras. Preguntas sobre Úrsula Le Guin y pues incluso para mí es una escritora a quien no la conozco en profundidad, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí en el país crees que no la conocemos tanto? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Lo uno es como lo que te decía de que igual es una escritora un poco apartada del canon de la ciencia ficción, a pesar de que sí tiene como un sitio, pero sí está como apartada. Siempre uno como que en la ciencia ficción lo que conoce es como los hombres, o sea, así como Philip K. Dick. Claro, el Blade Runner es como lo más famoso. Claro. Entonces... pero por otro lado yo creo que hay un tema como de acceso a los libros de ella. O sea, en general, ahora hay como unas reediciones pero que acá no llegan. O sea, realmente aquí en Ecuador no han llegado los libros de Úrsula. No sé por qué realmente. Esperemos que los libreros de la ciudad Sebas, ponte pilas, comiencen a traerlos. Pero sí, por ejemplo, en Chile hay una editorial artesanal que sacó hace poco una edición de El nombre del mundo es bosque. De hecho, que está dedicada como... O sea, la edición está dedicada a varios luchadores sociales que han asesinado en Chile en el último año y en Latinoamérica. Entonces, como que sacan esta edición y también le ponen como un poco del contenido político de lo que está sucediendo en Chile en términos como de la defensa del territorio. Y es súper interesante porque también se va ligando, o sea, una escritora que es gringa, que vivió, o sea, como que... su obra es como de hace mucho tiempo, sin embargo, uno le puede dar una lectura de lo que está pasando como coyunturalmente. Entonces sí es súper rico. Pero en general acá como que no hemos encontrado libros. Como te contaba antes, nosotros estamos leyendo casi todo en PDF. Si aparece algún libro, como que lo recogemos de una y lo leemos. Pero en general, como no han llegado los libros acá, es como difícil de encontrar. Sin embargo, yo creo que en el último tiempo sí ha tenido como harta importancia, sobre todo a partir de algo que estaba leyendo de una filósofa, bueno, creo que es bióloga, gringa, que se llama Donna Haraway. Ah, no sí, Donna Haraway, claro. Creo que Donna, o sea, yo no conozco tanto de ella, pero me parece que Donna Haraway... ¿En Flacso la leerás? Claro. Claro, y lo que estaba viendo es que también Donna Haraway como que toma unos textos de Úrsula y como que... los mete dentro como de sus propias investigaciones. Entonces, a partir de ahí también hubo como un resurgir de la popularidad de Úrsula, gracias a Donna Haraway. Pero claro, la intención de nosotros también con este club es que, con el club de lectura, es también hacer un poco que se conozca más en el país y también que la gente se vaya sumando y que leamos juntos. O sea, al final yo creo que lo interesante de los clubes de lectura es poder leer juntos. Así yo creo que eso es lo rico, así a mí me encanta. Claro, porque muchas veces lees una obra estupenda o una obra muy mala y te quedas con esa angustia de no poder expresarlo, claro, sí, te entiendan otras personas de lo que estás pasando, ¿no? Entonces, creo que esa sí es la ventaja de un club de lectura y la potencia de un club de lectura. Y quería preguntarte ahora sobre el copyright, digo, de la obra de Úrsula, ¿no? Porque una autora anarquista y todo eso, o sea, ¿cómo serán los derechos de autoría de su obra? O sea, si una editorial independiente, porque pienso en una editorial independiente ecuatoriana, la Kikuyo, por ejemplo. Si una editorial independiente quiere, o la Cartón Piedra, no sé, si una editorial independiente quiere tomar la obra, ¿puede hacerla? La verdad no estoy tan segura. Porque de pronto esa sería la forma, ¿no? Sí, yo creo que esa sería la forma. Yo no estoy tan segura, pero no sé si... o sea... Yo creo que, me parece que en particular esta editorial que te comentaba de Chile, no sé si será muy respetuosa de los derechos de autor, porque igual es una editorial media anarquista, pero yo creo que igual eso se puede conversar así, porque al final igual es como los derechos deben ser como de la familia gringa, claro, pero igual es como para editarlo así en Latinoamérica, no sé, yo creo que igual puede haber como una buena onda. Yo no creo que ella se haya negado, no, o sea, claro. Sí, ella era así como súper de esta idea de que la literatura es para todos y se tiene que difundir así. De hecho, el conocimiento debe ser así, claro, ¿no? Debe ser para todos. Completamente de acuerdo. Entonces yo creo que sí, si alguno está interesado en... Si alguno está interesado, pues claro. Ahí hay un trabajo interesante que se puede hacer en editorial. Por favor, los lectores y lectoras estaremos apoyándonos ahí, porque igual es un trabajo que las editoriales es fuerte, ¿no? Entiendo que haces también encuadernación artesanal, conoces un poco el mundo también de la... Sí, bueno, igual la idea en algún momento del proyecto es como agrandarlo a editorial, pues, o sea, como poder hacer... sacar algunas ediciones de libros, había pensado obviamente en la Úrsula, está en la lista. Es que yo de verdad creo que es una escritora que vale la pena leer, o sea, no te deja indiferente para nada. Y como te decía, o sea, al menos en el club de lectura se da esta instancia en que para todos es una escritora desconocida, o sea, todos partimos desde que no la conocemos, de que no es tan popular como otros escritores, y nos adentramos en ella y es una experiencia súper rica porque además en el club todos y todas somos como que venimos de distintas partes, tenemos experiencias súper distintas, formaciones distintas, entonces cuando nos juntamos a hablar de la obra, o sea, sale un montón de cosas. Claro, visiones distintas, sí, ¿no? Eso es lo rico. Y claro, o sea, entonces yo sí creo que es súper importante que podamos tener acceso a este tipo de libros y sobre todo por lo que te decía de que son libros que generan como el cuestionamiento respecto a lo que yo puedo construir. O sea, así como cómo generamos nuevos lazos, nuevas éticas, porque al final igual todos como que nos estamos muriendo de pena, entonces claro, no puede ser así. O sea, ella dice, pucha, o sea, hay otras formas. Así como que igual es súper chistoso porque en sus libros la Tierra ya colapsó hace como miles de años. Es clásico en la ciencia ficción. Claro, también, sí. Entonces dicen así como, bueno, la Tierra ya, bueno, ya era la Tierra. Pero sí podemos generar esto, o sea, y ni siquiera así como con mucha más tecnología ni nada, o sea, lo podemos generar porque hacemos comunidad, porque tratamos de construir, o sea, porque nos juntamos a leer. Claro, con esas tecnologías como, entre comillas, no desarrolladas, pero que son las más importantes, ¿no? Las tecnologías de la escucha, del entendimiento, de la empatía, ¿no? ¿Y tú crees que un poco este componente de Úrsula de ser, no sé si llamarla contestataria, de ser anarquista, de ser como no hegemónica, digamos, ha incidido en que no le concedan el Nobel? Porque en los últimos años fue candidata fuerte al Nobel, Úrsula Le Guin, con Nicanor Parra y unos más, pero no sé. Sí, bueno, yo creo que igual tiene que ver como con el rechazo, digamos, que hay respecto de lo que es la ciencia ficción. O sea, como mucho más que el Nobel es un premio de lo real, o sea, como del realismo, digamos. O sea, igual puede ser como, no necesariamente que los autores sean realistas, no me refiero a eso, pero sí está esta visión como que la ciencia ficción es como lo infantil. Como el terror como, de alguna manera también. Sí, 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 o sea, como subgéneros, como algo súper alejado. Y de hecho ella, el otro día estábamos viendo una entrevista, bueno, no era una entrevista, sino que era un premio que le dan de la Asociación de Libros, o era como un premio ligado al libro en Estados Unidos, y ella decía que claro, a ella la tildaban de no realista, o sea, esa era como la crítica, y de hecho también la crítica es como que da demasiada esperanza, así. Porque es tan como irreal, tan ilusa. Entonces decía, claro, lo que la academia premia o lo que el canon premia es lo real. O sea, también yo creo que se ve como en este tipo de libros que son como mucho más del periodismo, por ejemplo, como la crónica. O sea, los últimos años también el Nobel... Como el Voces de Chernóbil, por ejemplo, que ganó. Sí. O sea, como también el premio Nobel de los últimos años también es mucho eso, como la historia de la Primera Guerra o no sé. Ah, Kazuo Ishiguro también tiene mucho... Claro, o sea, es casi histórico a veces. Sí. Yo creo que, o sea, como los últimos, ponte, 3 o 5 ganadores debe ser eso, o sea, como... mucho de la crónica, de la literatura histórica. Entonces ella, claro, planteaba que a ella como que se le... o a la ciencia ficción en general se le aparta porque tiene este como componente de lo irreal. Pero ella lo que decía era que en realidad lo que ellos trataban de hacer era como reivindicar la imaginación. Porque decía, al final, sin imaginación uno no puede generar empatía ni generar otro tipo de ética. Entonces decía, al final, claro, está súper bien como dar cuenta del conflicto real, digamos, que estamos viviendo como sociedad. Sin embargo, es necesario, o sea, como para el alma, para el espíritu, poder generar espacios donde haya imaginación y donde generemos otra forma de vivir. Ajá. Entonces yo creo que a lo mejor por eso no le han dado el Nobel. No sé si habrá sido tan importante para ella. La verdad es que sí, ella era así como súper humilde. Claro. Pero era como una pregunta de cajón para la entrevista, la verdad. No, pero sí, o sea, yo creo que es súper interesante porque en la academia también yo creo que está mucho eso. O sea, como de decir la ciencia ficción no es literatura, no sabemos si es realmente literatura. Y creo que pasa con el terror también, claro, porque pienso en Stephen King, que no es considerado como de los grandes maestros de la narrativa, ¿no? Y de alguna manera Stephen King, a pesar de que puede ser repetitivo y todo eso, ¿no? Pues de alguna manera sí, en algunos de sus libros sí hace un estudio de la sociedad norteamericana, o sea, fuera de los componentes de terror y eso, o sea, muchas veces, o sea, es que pienso en It, por ejemplo, en donde, claro, hay un monstruo Pennywise, un ser que se alimenta de miedo y todo eso, pero los miedos o las situaciones que enfrentan los niños y adultos son situaciones reales, situaciones de acoso, de violencia, de pandillas, ¿no? De violencia contra el homosexual y todo eso, ¿no? Entonces... Sí, es que yo creo que como que se liga mucho como con la hegemonía que tienen como ciertos grupos, ciertas corrientes dentro de la misma literatura. Porque al final yo creo que es como un poco lo que pasa también con la literatura de niños o la literatura juvenil, que están como consideradas como un subgrupo y en realidad son literaturas que tienen un peso por sí mismas. O sea, como que también yo creo que es importante como que dejar de ver que todo sea como una competencia entre una literatura y la otra, por ejemplo, sino que las literaturas también tienen como, o los libros en particular, tienen pesos propios y como significado e importancia propio. Claro, sí, absolutamente, sin importar qué edad tengas cuando lo leas o a qué público esté, entre comillas, dirigido, porque tú puedes sacar enseñanzas de una obra, entre comillas, básica como un cuento infantil, como de una obra tan compleja, ¿no? Como El Quijote u otras demás. Gracias por acompañarnos, estamos ahora con Paz Torreblanca, estamos hablando de muchas cosas de literatura, pero en específico estamos hablando de la obra de Úrsula Le Guin. Hemos hablado de algunas de sus novelas importantes, de pronto alguna otra novela, algún otro ensayo, algún texto importante que quieras también mencionar de Úrsula. O sea, yo lo que recomendaría, de repente si la gente quiere como entrar, son dos cuentos que leímos igual este año. Uno se llama Los que se marchan de Homelas y el otro se llama El día antes de la revolución. Creo que sugerente ese título. Sí, sí. No, y además que es súper bonito porque El día antes de la revolución está unido con Los Desposeídos. Entonces sí tiene como... También a mí me gusta mucho eso como de los autores de ir generando como interconexiones con sus propios libros. Y también recomendaría los ensayos que sí son un poquito más difíciles de encontrar. Como te decía, están en esta edición de Círculo de Tiza, que es una editorial española. Es un libro que se llama Contar es escuchar. Ahí están como la recopilación. Lindo nombre también, ¿no? Sí, hermoso, o sea... Sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que ella plantea. Así como que también romper estas dicotomías, ¿no? Ese entendimiento del mundo en binarios, ¿no? Sí, sí, sí. Es que claro, o sea, como te decía, ella tiene mucho de eso, como de como negar, o sea, como no de lo maniqueo, sino como de otra cosa, de generar como otro tipo de relaciones entre los que son opuestos o los que generalmente o socialmente se excluyen, como generar equilibrio. Entonces sí es súper bonito. Y Úrsula recientemente o hace poco se llevó a la pantalla una de sus obras, se hizo anime también, ¿no? Hayao Miyazaki la animó. Creo que es su hijo. Ah, su hijo, fue su hijo, ¿cierto? Sí. En el estudio Ghibli, entonces, ¿las has visto? ¿Las recomiendas también? No las he encontrado, pero sí, o sea, yo creo que siempre es bueno ver todo, o sea, así como yo no las he visto. Creo que ella fue como la única producción que ella sí aceptó. Sí, es la única que aceptó. Creo que de algunos de los libros del ciclo de Terramar, Hollywood hubo antes tuvo propuestas. Claro, sí, y ella siempre las negó. Qué bueno. Porque sí, o sea, en ese sentido súper ética, así como que si no le gusta, no, si ya se va a poner hollywoodense, no, así como bien chévere, pero sí. Es que suena prometedor, ¿no? Una obra de Úrsula Le Guin animada por el hijo de Hayao Miyazaki, entonces pues suena prometedor. Gracias por acompañarnos, estamos llegando ya al final del programa. Gracias, Paz, por tu tiempo. Queremos mandar un fuerte saludo, un abrazo, por supuesto, a Sebas Herraz de la librería Cosmonauta, pues que también siempre ha estado apoyando los programas de Contrapunto y nosotros también le apoyamos desde acá. Y también mandar un abrazo fraterno a otros amigos libreros, amigas libreras que también nos escuchan, ¿no? No solamente le compramos y conversamos con Sebas, ¿no? También estamos con Juan Carlos del Siglo de las Luces, con el Conde Mosca, por ahí nos movemos también. Entonces, gracias por acompañarnos. De pronto algunas palabras que quieras despedirte del público. No, o sea, quisiera mandar saludos. Sí, por supuesto. Bueno, al Seba, obviamente, que es mi compañero. Y que también es el que me da el espacio de la librería Cosmonauta para hacer los talleres. También quería mandarle saludos a mis amigas en Chile, a mis amigas acá en Ecuador, a mi mami, obviamente. Y lo que me gustaría decir en realidad es que yo creo que cualquier persona igual puede hacer un club de lectura. Entonces yo creo que sí es bacán que haya la potencia de juntarnos a leer juntos, valga la redundancia, de leer un libro entre todos, de elegir algo para leer entre todos, de comentarlo, de conversarlo. Creo que es algo que se debe retomar, que está un poco perdido, pero sí creo que es súper bonito reivindicarlo y volverle a dar el lugar de importancia que tiene en una sociedad. O sea, la palabra es importante en una sociedad, leer es importante, escuchar, contarnos cosas, conversar es súper importante. Así que bueno, les invito a los clubes de lectura que haga yo o cualquier persona. Igual en septiembre queremos hacer un club de lectura sobre... Paso el dato. Sí, sí, claro. Tenemos la intención de hacer un club de lectura sobre Roberto Bolaño, sobre los cuentos, como coincidiendo con septiembre, que es como septiembre negro siempre en Chile, porque sí se conmemora siempre el aniversario del golpe. Entonces, como dentro de ese contexto, mi intención era hacer este ciclo de cuentos de Bolaño, de hacerlo de cuentos, así para que fuese un poco más un acercamiento, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Entonces igual les dejo invitados, o si ustedes quieren proponer algún club también, o sea, sí estamos súper abiertos. A mí lo que me gusta es como juntarme con gente a leer, en verdad. Entonces puede ser cualquier cosa. Así que eso, muchas gracias por escucharnos hoy. Sí, gracias por Paz, gracias por acompañarnos ahora, gracias a los amables oyentes y a las amables oyentes de Flacso Radio por acompañarnos. Tenemos una canción para el final, no sé si la podemos buscar en YouTube porque no la había puesto en la computadora, la canción era antes, ¿no? Bueno, quería poner para terminar una canción de Juana Molina. ¿Juana Molina? Sí, una canción que se llama Eras. Eras. Sí, del disco Wet 21. Ahí Juana Molina es una guitarrista y cantante argentina muy buena. No sé si se vincula tanto con la Úrsula, pero sí, Juana Molina es de otro planeta. Esa es la vinculación. Esa es la vinculación. Así que ahí ojalá les guste. ¿Y su música es esperanzadora también? Yo creo que sí. Yo creo que igual cada persona que está generando cosas nuevas, como que una esperanza. A mí al menos sí me pone súper contenta ir descubriendo que la gente hace cosas. Sí. A mí me hace pensar y me gusta un concepto de Galeano cuando él habla del mar de fueguitos. Claro, dice que todos somos fuegos y todos ardemos, pero hay ciertos fuegos que cuando arden su llama se expande y hace que todos podamos ardar junto a ellos, ¿no? Arder junto a ellos. Vamos con la canción Eras de Juana Molina. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana, nos vemos mañana. Estuvo con ustedes Fernando Endara, hasta la próxima.